En el Centro de Atención Integral Antonio Bastía de Paz, ubicado en Pérez Celedón, se registran 15 casos de paperas, de los cuales 5 están en aislamiento. Debido a esta situación, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria con el fin de suspender las visitas y traslado de privados de libertad desde el jueves y hasta el 25 de septiembre. ¿Esto por qué se hace? Primero que nada, porque la institución es clara que la institución, desde el primer momento que recibimos noticia de que había gente contagiada con esta temática de salud, con esta temática de este contagio, inmediatamente utilizamos e implementamos las medidas de prevención que requiere ese tipo de población, tanto para la atención como para las personas que están en contacto con ellos, o sea, la población interna y los otros compañeros privados de libertad que están ahí con ellos. De igual forma, Justicia y Paz, Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social implementan otras medidas preventivas, como el aislamiento de los enfermos y sus contactos, desinfección de superficies y el seguimiento a los esquemas de vacunación tanto del personal como de los privados de libertad. Lo que se está haciendo ahorita es brindándole atención a esta población, pero además de eso, lo que queremos es evitar que la gente que tenga contacto con ellos vaya a tener alguna situación especial que vaya a meritar otro tipo de medidas. Entonces, lo que estamos haciendo es propiciando y en bienestar de la salud, evitando que haya un contacto y como una medida de seguridad, como una medida de prevención, pues que estas personas no reciben visita. En el centro penal están recibiendo lo que es la ropa y comida para sus familiares que les llevan. Lo que está suspendido es el contacto. Entonces estamos recibiendo lo que denominamos en el sistema penitenciario las encomiendas, lo que las personas hacen llegar, todo lo lícito que las personas hacen llegar, eso lo estamos recibiendo. También las personas internas y otras que convergen con ellos, que tienen que tener contacto, estamos tomando las medidas de seguridad mínimas y necesarias para que eso se pueda dar. Igualmente con las personas que tienen algún contagio y que requieren algún contacto con alguna persona por alguna situación especial, estamos propiciando que ellos puedan tener esas medidas mínimas y necesarias para que puedan tener ese contacto. Por lo que esos dos fines de semana siguiente no hay horario de visitas. Lo que no van a tener es el horario de visita establecido de fines de semana, viernes, sábado y domingo, no va a haber visita. Lo demás está funcionando entonces. Lo demás está funcionando como debe ser y claro, bajo unas medidas mínimas y requeridas desde la competencia de salud para que evitar que haya un mal del mayor del que ya hemos tenido con gente contagiada. Lo que quieren evitar es la propagación de esta enfermedad. Este es uno de los 5 centros penales en el país donde se registra el brote.